Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Hoy gente os traigo una nueva guía, pero antes os voy a mencionar que he cambiado el micro, ya no estoy utilizando el de los cascos, estoy utilizando este de aquí. Lo he estado probando unos cuantos días en los directos y me habéis dicho que se escucha de miedo, así que me alegro, de verdad. Espero que valoréis, por así decir, mi esfuerzo por intentar mejorar cada vez más la calidad del canal. Así que vamos a darle caña gente, una nueva guía de Seven Deadly Sins Grand Cross, y es que como sabréis, he traído varias guías de este juego, en particular algunas de ellas ya sabéis, es una sección del canal bastante popular, por así decir, una de las que más os gustan, que sería la sección de HTE, de How to Equip, que es una sección en la que vemos los personajes, analizamos los personajes e intentamos sacarles su equipamiento BIS, ¿no? Esto es muy del WoW, el equipamiento BIS de Best Item Slot, que es al fin y al cabo los mejores equipamientos que le podríamos poner a cada personaje. Además de eso también tenéis una guía en el canal que os voy a dejar por ahí, porque es muy importante que la tengáis en cuenta para entender cómo funcionan los equipamientos, que hice ya hace bastante tiempo. Pero he caído en la cuenta de que hay muchísima gente que me sigue preguntando sobre algo muy importante sobre los equipamientos, que es ¿dónde conseguirlos? Yo creo que esto es algo que ya muchísima gente sabe, pero bueno, yo os vengo aquí para explicaros dónde conseguirlo para todos aquellos que no lo sepáis y también mi método de farmeo de los equipamientos. Obviamente pueden, bueno, de hecho yo creo que hay únicamente dos métodos, realmente os voy a explicar los dos. Yo os voy a explicar mi método actual, pero ya os adelanto que para el late game, para conforme vaya avanzando el juego, pues obviamente este método va a cambiar al otro método que os comentaré, porque bueno, creo que será muchísimo más óptimo llegado el momento. Actualmente yo utilizo un método de farmeo, pero ya os digo yo que más adelante muy posiblemente eso sea una completa pérdida de tiempo para jugadores que ya lleven bastante tiempo dándole caña a lo que viene a ser el farmeo de equipamiento y lo que vayan buscando sea una pieza en particular, ¿no? Pero bueno, gente, no me voy a enrollar más, vamos directamente con lo que es cómo conseguir el equipo. Recordad que hay 9 tiers distintos de equipos y estos 9 tiers distintos los vamos a poder farmear en distintas localizaciones del mapa. Así que, sin más, nos vamos a meter en cualquier personaje. Por ejemplo, voy a meter en mi querida amiga Perico, ya sabéis que es mi personaje favorito, y nos vamos a meter en cada uno de los tiers de equipamiento para recordarlos. Sin más, tenemos el tier de ataque, el de defensa, el de vida, probabilidad de crítico, resistencia crítica, recuperación, daño crítico o simpatía, defensa crítica y por último, robo de vida. Normalmente, de hecho, la mayoría de vosotros nunca me habéis preguntado por estos equipamientos, por los 6 primeros. Este tipo de equipamientos yo creo que no hay ningún tipo de duda a la hora de cómo se farmean o dónde farmearlos. Sí que es cierto que el método de farmeo puede variar de un jugador a otro, ahora os explicaré por qué. Pero al fin y al cabo, yo creo que con los que más problemas estáis teniendo, que es algo que recibo preguntas prácticamente a diarios, ¿dónde se farmean los tiers de daño crítico, el tier de defensa crítica, que esto no lo pregunta nadie porque es un tier que no utiliza absolutamente nadie, pero bueno, también es importante porque se farmea en el mismo sitio, y por último el tier de robo de vida, que tiene también su gracia para según qué personajes. Pero al fin y al cabo esto es algo que lo podemos ver en cualquier momento, así que sin más vamos a ir por orden y vamos a ir desde primero hasta el último viendo dónde podemos farmear estos equipamientos. Pero bueno, para esto, para farmear equipamientos, lo primero que recomiendo es subir las aldeas. Podríamos decir que no es necesario, aunque si queremos farmear las dificultades más altas, perdón, si queremos farmear las rarezas más altas de los equipamientos, sí que vamos a necesitar subir las aldeas, pero bueno, si queremos farmear un equipamiento completo de rango C, no va a hacer falta. Pero bueno, como os mencionaba, obviamente tiene relación por las aldeas, y es que en cada uno de los capítulos vamos a poder farmear uno de los 6 tiers de equipamiento principales, por así decir, que no sean los que hemos visto al final, los de daño crítico, los de defensa crítica y por último los de robo de vida. Y es que si vamos al capítulo 1 vemos que en cada una de las stages que tenemos aquí disponibles en forma de misiones rojas, que os explicaré en qué consisten estas misiones rojas, vamos a poder conseguir una pieza de equipamiento del tier de ataque, excepto la runa de ataque, que la podríamos conseguir en la batalla de los bosses. Que esto, bueno, esto es calcado en absolutamente todos los capítulos. Y es que si vamos al capítulo 1, podríamos farmear en la batalla del boss en cuestión, que sería esta de aquí, podríamos farmear la runa de ataque. En el caso de que vayamos al capítulo 2 y nos vayamos a la batalla de boss de ese capítulo 2, veremos que la runa de defensa la podemos conseguir en esta batalla. Es muy sencillito,
todo lo podemos conseguir con las misiones rojas, excepto la runa, que siempre la vamos a tener que farmear, la vamos a tener que buscar de las dificultades de la batalla contra los bosses. Si nos metemos aquí, por ejemplo, en la batalla contra los bosses de este segundo capítulo, veremos que según la dificultad a la que nos vayamos a enfrentar, vamos a tener un drop más alto o más bajo de la runa SSR o de la runa en sus dificultades, en sus rarezas más bajas. Por ejemplo, en la dificultad más alta, la probabilidad que te salga la runa sería de un 2%, porque sería de un 6% de tener una caja de oro, y de esa caja de oro puede ser un 2% agua vital, un 2% sangre de demonio y un 2% el muro de hierro, que sería en este caso el nombre de la runa. Pero bueno, como os mencionaba, todos los tiers de equipamiento, los principales al menos, se pueden farmear de las misiones. Por eso, os recomiendo encarecidamente, de verdad, primero mejorar las ciudades y tener acceso a estas misiones rojas. ¿Por qué? Porque al principio del juego, sobre todo, aquí es donde empieza el método del farmeo. Al principio de todo, sobre todo, vais a necesitar muchísimos equipamientos para muchísimos personajes. Esto lo recomiendo yo, quizá no sea necesario, simplemente como me gusta jugar a mí, pero a mí me gusta tener varios personajes preparados para el combate, porque no me gusta estar constantemente cambiando de equipamiento. Pero ya os digo yo que por lo menos a 6 personajes vais a tener que tener equipados hasta arriba, porque obviamente van a ser los que vais a tener siempre en vuestros equipos, mínimo 6, así que mínimo vais a tener que tener 6 equipamientos completos en cada uno de los personajes que vayáis a utilizar en vuestro equipo principal. Y para ello, lo más fácil es venir a estas misiones rojas, que son cíclicas, es decir, una vez haces esta, pasa a la siguiente, una vez haces esta, pasa a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que llegas a la del anillo, que sería la última, y volveríamos a empezar el ciclo. Estas misiones consisten en pasarte 8 veces un evento en particular, el que ellos te digan, que es realmente donde se farmea en particular la pieza SSR que estés farmeando. Por ejemplo, en este caso, en el de los pendientes SSR, si nos vamos por aquí, veréis que nos llevará directamente a la misión donde se pueden farmear los pendientes SSR. Y aquí tenemos la ventaja de que haciendo esta misión 8 veces vamos a conseguir sí o sí unos pendientes SSR. ¿Por qué recomiendo hacerlo de esta manera? Pues porque si vamos a la misión en particular donde tenemos que farmearla y damos al drop, veréis que el drop del maldito equipamiento es muy, pero que muy bajo, es solo de un 3% de probabilidad de sacar el equipamiento en cuestión. Por ello, yo lo que recomiendo es coger esta misión. Sí que es cierto que a lo mejor a ti lo que te interesan son los brazales y vas por la misión vas por la misión de los pendientes y a ti lo que te interesa ahora mismo son unos brazales. Pero es que, de verdad, bajo mi punto de vista, yo lo recomiendo muchísimo más, que es que te hagas esta misión, aunque no te interese muchísimo, ya utilizarás estos pendientes para otro personaje, te haces esta misión, te pasas a la siguiente, que sería la del anillo, y luego tranquilamente te haces lo de los brazales. Porque si vas directamente a la de los brazales, te la puedes hacer 28.000 veces y tener un drop de mierda. Porque esto a mí me ha pasado. Yo me he hecho, por ejemplo, 24 veces una stage y no tocarme el equipamiento en cuestión. Por ello, de verdad, que yo recomiendo encarecidamente farmear el equipamiento, al menos al principio, siempre de esta manera, utilizando las misiones rojas. No hace falta que vengáis aquí, yo siempre lo he hecho desde aquí, porque al fin y al cabo aquí me es muy sencillito encontrarlo todo, pero también tenéis otra interfaz en la pestaña de batalla, justo aquí arriba en equipo, que os llevaría directamente a la misión en cuestión que tengáis de cada una de las ciudades. Insisto, en la primera ciudad tendríamos el tier de ataque, en la segunda ciudad tendríamos el tier de defensa, y así sucesivamente hasta la ciudad número 6. ¿Qué es lo que pasa? Se quedan 3 tiers de equipamiento fuera, que es lo que la mayoría de vosotros me lo estáis preguntando. El tier de equipamiento de daño crítico, el tier de equipamiento de defensa crítica y el tier de equipamiento de robo de vida. ¿Dónde podemos conseguir estos tiers de equipamiento? Me preguntaréis, porque muchísima gente me lo pregunta, y a partir de ahora, cada vez que alguien me pregunte esto, le podré decir: mírate el video. Y le mandaré este link, porque ya os digo, lo he dicho muchísimas veces, pero bueno, no me cuesta repetirlo, aunque a partir de ahora ya os digo, diré mírate el video con todas las de la Day. Y es que aquí tenemos en la tienda del PvP los tiers de equipamiento de daño crítico, de defensa crítica y de robo de vida, en cada una de sus rarezas. En caso de que estemos en la liga de bronce, vamos a poder conseguir los equipamientos de rango C, en la liga de plata los equipamientos de rango R,
En la Liga de Oro, los equipamientos de rango SR, que nunca los recomendaré. Y por último, en la Liga de Platino, los equipamientos de rango SSR, que es hasta el momento la rareza más fuerte de los equipamientos. Así que, gente, sin más, aquí es donde se pueden farmear estos equipamientos. Estos sí que vais a necesitar sí o sí darle caña al PvP para poder farmearlos, dado que, bueno, no se pueden farmear de ninguna otra forma, al menos de momento. No sé si en el futuro va a haber más aldeas y vamos a poder tener tiers de equipamiento extra en esas nuevas aldeas, pero es algo que desconozco totalmente. Ya sabéis que la versión japonesa no la toco, así que de momento la única forma de conseguir estos equipamientos sería aquí. Y ojo, cuidado con los summons de los cofres que podemos conseguir de las recompensas del PvP. En esos summons de los cofres también podemos conseguir básicamente equipamientos de estos tiers, pero bueno, esto siempre sería de aquí. Con estos cofrecitos podemos conseguir equipamientos de esas rarezas. Y de hecho también podréis conseguir la runa. Que la runa es algo que, como os mencionaba, se puede conseguir en la batalla de los bosses de cada uno de los capítulos. Pero como sabréis, pues bueno, estos tiers no tienen capítulos. Y si os habéis fijado, si habéis sido avispados, aquí no se puede comprar la runa. Con lo cual, la runa, la única forma de conseguirla, la runa de estos tiers de equipamiento, es sumoneando en los cofres y obviamente teniendo algo de suerte. ¿Qué es lo que pasa, gente? Recordad que, bueno, por norma general nos solíamos poner los tres primeros de aquí, SSR de ataque y el de aquí también, y el de la runa y el de... Y el de los pendientes nos lo poníamos de otro tier que fuese de 2. En el caso de que queramos utilizar, por ejemplo, de daño crítico, que es el que más me estáis preguntando, pues en lugar de poneros la runa, que dependéis de utilizarlo o de conseguirla en un summon, que no os lo podéis garantizar que os lo vayáis a conseguir, pues cogéis, en lugar de poneros la runa de daño crítico, os ponéis también la de ataque, más tenéis aún el tier de 4 de ataque, y ponéis, por ejemplo, tanto el anillo como el... los pendientes de daño crítico. Es muy sencillito, simplemente para mantener los tiers sin necesidad de tener que buscar la runa de daño crítico, que tendríais que conseguirla en los sumos, gente. Pero bueno, no tengo mucho más que decir al respecto, simplemente mi recomendación es esa. Al menos de momento, yo creo que lo óptimo es farmear el equipamiento con las misiones rojas, dado que así vais a poder conseguir muchísimo más equipamiento, ya no solo para el personaje que estáis farmeando, sino para muchísimos personajes a los cuales obviamente les va a venir muy pero que muy bien el equipo. Y así de paso, pues os garantizáis el drop, porque es algo que molesta muchísimo hacerte, ya os digo, 20 veces la misma stage y al tener un 3% de drop que no te salga absolutamente ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Con estas misiones te obligan a hacerlo 8 veces. Y aparte, si lo haces esas 8 veces, puedes tener la suerte de que además te puedan tocar más piezas de equipamiento mientras lo estés haciendo. Pero sabes, sí o sí, que si lo haces 8 veces vas a conseguir al menos una pieza. Cosa que si vas a la misión, que es algo que cuando avance un poquito más el juego, obviamente yo creo que os iré recomendando, cuando llegues ya, obviamente te falte una pieza de equipamiento en cuestión, que solo tengas que farmear esa y tienes todo el equipamiento de todos tus personajes extra totalmente farmeados. Pues obviamente ya, cuando solo te falte una única pieza, pues vas directamente a la stage. No te pones a farmear todas las misiones, porque al fin y al cabo es una pérdida de tiempo, en el sentido de que tienes que repetir una y otra vez el mismo ciclo de misiones. 8 veces una, 8 veces otra, 8 veces otra, 8 veces otra, cuando solo te interesa una pieza. A día de hoy nos interesan bastante, si esto hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando solo nos interese una, pues obviamente vamos a ir directamente a farmearla. Sigue siendo un drop de mierda. No sé si en algún momento habrá algún tipo de comida que te deje subir el drop, o habrá algún evento para subir el drop. Sí que es cierto que hay que aprovechar para farmear los equipamientos cuando la estamina esté a la mitad, porque al fin y al cabo, pues bueno, no es un evento que te cueste muchísimo de estamina, son solo 10, el de máxima dificultad para conseguir el SSR, pero al fin y al cabo, con un 3% de drop, ya os digo yo que vais a tener que repetirlos bastantes veces. Así que mi recomendación es, sobre todo, aprovechar para farmear equipamiento cuando haya algún tipo de rebaja de estamina en este tipo de eventos. Así que nada más, gente, no tengo muchísimo más que decir. Insisto, tenéis estas dos interfaces para ir a hacer las misiones, obviamente para farmear los equipamientos de mayor rareza de cada una de las aldeas, vais a tener que tener las aldeas al tope. Insisto, capítulo 1 ataque, capítulo 2 defensa, luego tendríamos vida, que teníamos por aquí probabilidad de crítico, tendríamos por aquí resistencia crítica y por último recuperación. Y los demás tiers tenéis que conseguirlos de la tienda del PvP, al menos de momento. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, espero que os haya servido, como siempre. Si es así, no dudéis darle un pedazo de like y suscribiros para más vídeos de Seven Deadly Sins Grand Cross. Nada más, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.